crédito oral del Estado da para que los jóvenes, los hijos de los obreros, los jóvenes de población como La Victoria, La Pintana, San Ramón, puedan educarse. Pueden educarse con eso, pero pagando toda su vida la deuda. Ese es el punto. Si al final a la universidad van a entrar con eso, pero van a estar tener que pagando muchas veces cifras que no pueden pagar, entran en DICOMA y algunos que simplemente le embargan la casa, eso ha habido caso, y otros que tienen problemas por toda la vida con esa deuda. Estoy apoyando a los estudiantes de Chile, la demanda del movimiento estudiantil, porque creo que son demandas justas. En mi condición, en mi calidad de activista social, de activista político, creo que las demandas sociales por liberación sexual, por emancipación sexual, deben unirse a las demandas populares del pueblo, es decir, a las demandas del movimiento estudiantil, las demandas de los pobladores, de los trabajadores, del movimiento sindical, de los mapuches y además también las demandas de las mujeres proabortistas. ¿Tú crees que un estudiante promedio puede pagar el crédito? Bueno, está demostrado que no. Yo también soy deudora. Tengo una deuda que no pienso pagar. La educación en Chile está demostrado que es un negocio, es un lucro, por eso que las demandas del movimiento estudiantil son muy justas, en el sentido de que sea una educación gratuita, estatal, y yo le agregaría laica, es decir, sin la intervención religiosa, particularmente de la Iglesia Católica, y que sea sin discriminación y no sexista. Es decir, junto con exigir educación gratuita, laica y estatal, habría que también exigir educación sexual. Tampoco ha querido porque defiende el interés económico de conglomerados y de transnacionales. Y de todas maneras nosotros creemos que aquí la nueva esclavitud de este sistema es el endeudamiento que mantiene esclavizados a muchísimos chilenos y chilenas y que los tiene ilusionados con una falsa esperanza que tiene que ver con la movilidad social. Y ante eso nosotros respondemos que la única forma de dar solución a cualquiera de las demandas, sea vivienda, salud, educación o trabajo, es solamente mediante un cambio revolucionario a este sistema actual, que recordemos fue instaurado en dictadura a costa de la vida de millones de chilenos. Un saludo firme, fuerte en esta lucha a todos los compañeros trabajadores, compañeros estudiantes secundarios, universitarios, compañeros en su conjunto, porque esta lucha y los cambios los construimos nosotros a través de las organizaciones populares y no a través de las elecciones municipales o a través de la institucionalidad. Los cambios se dan fuera de esta y con el conjunto del pueblo chileno movilizado, organizado y dispuesto a generar cambios. De la marcha el día de hoy. Bien, bastante exitosa. Esta es la primera convocatoria dentro de una jornada mayor de movilizaciones que tenemos planificado para el mes de octubre. La próxima es el día 11 y la subsiguiente va a ser el 16 que convoca el Colegio de Profesores. Entonces, como primera marcha ha sido bastante exitosa. Hay varios estudiantes, y no solamente estudiantes universitarios y secundarios, sino que también trabajadores. Lamentablemente vimos represión en Avenida España con la Alameda, donde se cortó la marcha, no todos han podido llegar acá. Pero a pesar de eso se ha mantenido por parte de los manifestantes una convocatoria pacífica. Hemos podido instalar los principales problemas que estamos viviendo en este momento político y a los cuales nos tenemos que enfrentar en materia del presupuesto de la Nación y en materia de otras reformas que todavía no han sido cumplidas por parte del Ejecutivo. Mira, me parece que es una demostración más de que los estudiantes seguimos teniendo un alto poder de convocatoria, que seguimos teniendo mucho que decir. Ahora se va a abrir el debate presupuestario, nosotros queremos incidir en ese debate. Esperemos que una vez por todas el gobierno se saque los tapones de los oídos y que la oposición, también la Concertación, que también es responsable de estar aprobando las leyes que impulsa el gobierno, de una vez por todas se ponga la chaqueta y defina
¿dónde está? Si está por fortalecer la educación pública o por seguir dilapidándola tal como lo hicieron durante los 20 años que estuvieron en el gobierno. Hablaron de un movimiento hermoso, un personaje llamado Sebastián Piñera. Hablaron de que este movimiento era respetable y que también lo legitimaron, siendo que las calles seguían golpeando a nuestros compañeros, siendo que los colegios seguían siendo desalojados, siendo que nuestros compañeros seguían siendo expulsados. Hoy pretenden seguir hablando de que podríamos tener alguna oportunidad de incidir en el presupuesto de educación. Hablan de inyectar más recursos a la educación. Pero ¿a dónde se van esos recursos? ¿A dónde se van esos recursos? ¿A los bolsillos de los sostenedores? ¿A los bolsillos de los mismos poderosos de este país? ¿Los mismos que gobiernan, los mismos que hoy reprimen? Hablan de violencia también. Hablan de los encapuchados, hablan de cómo siempre las marchas quedan embarradas. Bueno, ¿de qué violencia estamos hablando? Hablemos de la violencia entonces de cuando el carabinero abusa sexualmente a nuestras compañeras. Cuando carabinero desaloja los colegios, golpea compañero, recordemos a nuestro compañero Manuel Gutiérrez que fue asesinado el año pasado. Hay algunos que siguen pretendiendo que la solución se puede dar a través de esta democracia instalada por la institucionalidad política actual. Institucionalidad política que fue creada en dictadura a costa de la vida de miles de chilenos y que ha sido perpetuada hasta el día de hoy por la Concertación y por esta derecha que hoy gobierna. Esta institucionalidad no va a ser capaz de resolver nuestros problemas. La construcción no puede estar mediante esta democracia de un voto cada 4 años. Eso no es democracia. Democracia es cuando el pueblo chileno sale a las calles a exigir lo que le parece justo. Democracia es cuando nos tomamos los colegios, cuando decimos basta, que ya no tenemos miedo, que aquí queremos cambio revolucionario y no pequeñas reformas. No queremos más migajas, no vamos a poner la otra mejilla. Compañeros, la construcción no puede estar a través de la institucionalidad política. Hoy nosotros, los estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, junto a los trabajadores de Chile y junto al pueblo chileno, llamamos este 28 de octubre a funar las elecciones municipales, porque no estamos de ahí con esta clase política. Cada uno de ustedes, con los materiales que tengan, a funar las campañas electorales. Este juego, este circo electoral no se la cree nadie. Aquí es el pueblo chileno el que hará los cambios. Y no el alcalde, no el candidato, no el Congreso, no el presidente. Somos nosotros, el pueblo chileno en su conjunto. Adelante, compañeros. Este 28 de octubre temblarán de miedo. Estaremos en las calles, funaremos las elecciones municipales.